Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 5. No recuerdo cuándo fue la última vez que jugué, se me ha hecho una maldita eternidad, chicos. Se me ha hecho una maldita eternidad, pero volvemos aquí. He estado una semana bastante ajetreado, bastante ocupado, pero aquí estamos de vuelta al fin de semana, como siempre, grabando. No sé cuándo lo colgaré, realmente, lo veréis en cuanto antes pueda procesarlo, porque entre los directos y todo lo demás es una locura. Últimamente las cosas no van demasiado bien. Y nada, chicos, un placer teneros por aquí. Y a pasar el rato, a pasarlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Espero que os esté gustando la serie, espero que os esté gustando mucho. A mí me está encantando, realmente es un juego que merece bastante la pena. Sé que las físicas no son tan buenas como las del Far Cry 2, evidentemente se nota mucho esa diferencia, pero lo que es el rendimiento gráfico y todo lo demás, es bastante bonito el juego y realmente sí me parece más divertido que las anteriores entregas. Bueno, eso lo dejo ya a elección de cada uno que tiene su propia opinión, evidentemente esta es la mía. Y nada más que comentaros, seguidme en Social Gameplay, chicos. Y si queréis comprar juegos baratos para vuestra PlayStation 4, para vuestra Xbox, para PC, seguid el enlace de la descripción y ahí encontraréis ofertas bastante suculentas con un 70% de descuento y algunos como el Far Cry 5, un juego bastante moderado, o el PlayerUnknown's Battlegrounds, que me lo he comprado hace poquito por un precio bastante irrisorio para Xbox, 18 pavetes. Venga, chicos, pues vamos a seguir nuestra partida y vamos a darle un poco de caña. Estábamos en la zona de Fate. La verdad, bastante loca. Es todo bastante atípico. Es una ida de olla bastante guapa. Claro, tiene que ver con el mundo de las drogas. Vamos todo el día colocados. Y bueno, la gente está que está salvajada porque no sabe ni dónde. Vamos, vete tú a saber lo que están viendo mientras van a atacarte. No os digo más. No os digo más. También deciros que seguiremos con las demás series que quedaron abiertas, evidentemente, pero más adelante, en cuanto consiga acabar el Far Cry 5, esta es mi prioridad por el momento. Creo que la vuestra, para muchos de vosotros también. Tenéis vídeos para aburriros, si queréis pasar el rato viendo otro tipo de series, evidentemente. Creo que ya he pasado los 400 vídeos hace rato. Cosa que no está nada mal, ¿eh? Es todo un esfuerzo a valorar. Y nada. Nada más que deciros, chicos, si habéis caído aquí por casualidad, echad un vistazo al resto y si os gusta, pues no perdéis de suscribiros, que es gratis, y dadle like si os ha gustado el vídeo, que no se os olvide, es un apoyo muy grande para mí. Confirmo visual. Hago una seguimos, por ahí hay un helicóptero dando un poco por el lado. Ya me han visto, pero bueno, yo no me voy a quedar sin ratear, eso está claro. Vamos a pasar por las flores estas que te drojan, te dejan un poco tontico. Y vamos a ir a una zona a la que poder acercarnos, evidentemente, algo que poder hacer. En la cárcel del condado de Hope todavía tengo que volver, macho. Todavía tengo que volver y hacer alguna cosa más. Tengo un montón de cosas abiertas por aquí. Bueno, luego, en la zona de John Seed, no me quedan muchas misiones, me quedan 5. Las iré haciendo con calma por mi cuenta porque son ya misiones un poco pesadas. Y yo qué sé, pues en la cárcel, pues hay que acercarse a hablar con alguien, vamos a acercarnos. ¡Ah! Me lanzan paracaídas, chicos. Bueno, no pasa nada. Has nacido con pureza, sigue la senda y volverás a hallarla. Sí. En drogado te crees de todo. Sí, vamos a abrir paracaídas con precaución porque ya me sé yo lo que pasa, ¿verdad? Vale, perfecto. Uf. Pero bueno, estamos bien. 35 metros. Para acá. Me alegra ver una cara amiga. Buenas, guapa. Los santitos no preservan una mierda. Disparan a todo lo que tenga un corazón latiendo. No sé si conseguiremos recuperarlo. Hola, tío. Hola, tronca.
Hostia, no sabía. A ver. Agente, tengo que pedirte una cosa. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Finney? Era farmacéutico en la ciudad. Parece que respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Finney está con la secta. Los ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero Jessop. Antes era un lugar precioso, hace mucho. Ahora sirve para que Finney cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando por un casual fueses. Si por un casual fueses allí y quemases las flores, apuesto que Finney volvería a toda leche aterrorizado. A saber cuánto tiempo más podremos aguantar aquí. Jamás vi tantos animales donde me... Eso, fuera, pesado. Así puedo leer eso que no me dejas en su momento. Nota para Virgil. Papá, ¿me prestas 100 pavos? Aunque con 80 me va bien. Solo hasta que cobre. Es para el béisbol. Sí, pagué la cuota de inscripción. Pero esto es para otras cosas de las que no sabía nada. No me había acordado decirte que voy a intentar seguir jugando. Te lo devolveré pronto. Gracias, Ethan. Vale, nada. Y ahí está el hijo del paisa. El cóctel molotov, los tengo llenos y todo demás. ¡Fuera, fuera, fuera! Has ayudado enormemente al condado asegurando esta cárcel, la gente. Cuando vives lejos de la gran ciudad, aprendes a aprovechar los... Lo tengo todo al máximo, voy a tener que empezar a... No saben con quién están tratando. A gastar. Bueno. De no ser porque diste el control de la cárcel a los Pumas, estaríamos muy mal. Vámonos. Gracias por liberar la prisión, por muy irónico que suene. Hay muchos osos por estos lares. Tenía que haber guardado los aerosoles de oso de mi campaña. Me valieron un alcalde. Ojalá pudiéramos disfrutar de este día sin todo el marrón que tenemos encima. El marrón de estar aquí, fíjate que limpio. Puede salvarnos a todos. Bueno, que vamos a elegir una misión. Oye, vamos a ir hasta acá. Vamos a ir hasta acá. Venga. Estemos alerta. Pueden volver a atacar en cualquier momento. Algún helicóptero o algo tiene que haber por aquí, ¿eh? Armas, cosas. Bueno, venga. Si no, según esté cerca, apareceré por ahí. Corto un cacho. Y todos contentos. Pero bueno, podemos ir examinando un poco la zona, de todas formas. Porque puede haber algo de camino. Algo así guay. Aunque no tiene pinta, ¿eh? Oso negro americano. A ver, consumir más rápido. Perfecto, perfecto. Mira, 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 así voy mucho más rápido y no me llega a detectar del todo. Bueno, sí me ha detectado, sí, pero corro más.
Bueno, pues sí dura, ¿eh? Tampoco está tan mal. Objetivo localizado. ¿Me podéis creer? Buah, gozando, tío. Gozando, gozando. Si es que las cosas están para usarlas. Y yo siempre al final... Lo de siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Un santito, tío. Un santito, un santito, un santito, un santito, un santito, un santito. Ya no es santito. Mochazo. Saquear. Y hay un rate o un bicho de estos asquerosos por aquí, ¿eh? Bueno, vámonos. Para allá, ¿no? Mierda, eso hay que destrozarlos. Bueno, vamos a bajar aquí a ver qué es esto. Un cementerio. Qué guay. Qué guay, chicos. Espero no tener que acabar ahí. Vamos a subir un poco como las cabras, como siempre. Y vamos a darle un poco de caña. Aquí hay una cueva. No. Bueno, venga, trepa. Estamos cerquita. Hay que matar un animal legendario. Pues venga. Vale, vamos a ver. Hay que drogarse, hay que drogarse. ¡Guau! Ahora sí que voy guapo. Voy bien, venga, 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 venga. ¿Dónde está el bichete? Si veía mal ya, ahora veo peor. Ataca, claro, no me ataca. Está como loco. Como llevo eso puesto... Joder, qué gozada, así da gusto. ¡Fua! Reventado. Se vuelve loco cuando voy drogado. Saquear. Y cositas. Bueno, chicos, pues no ha sido muy complicado, ¿no? No ha sido muy complicado. Se podía haber puesto bastante tonto, pero no ha sido muy complicado. Me gustaría descubrir esta zona. Y tengo que ir hacia la camioneta. Espera, a ver, ¿por aquí? Sí, más o menos por aquí. Como tengo bastante velocidad... ¡Oh! Y cargando también. Mola muchísimo esto de drogarse. Dios. A ver... Y le podía haber pegado patadas. Si hubiera salido el puma volando... Se me ha escapado. Se me ha escapado. Bueno, ya tengo quad. Ya tengo quad.
Y vamos a descubrir esa zona que me había quedado por ahí. Se llega en nada en coche, ¿eh? Qué chulo se ve el juego, qué chulo se ve. Bueno, venga, fuera. Aquí hay un montón de peña, ¿eh? Aquí hay un montón de peña. Pero no se les ve bien. Ellos me estaban medio viendo. Alabado sea el padre. Y tu vieja. ¡El fuego se propaga rápido! Venga, fuera. Oh, ya. Que me matan. Que me matan, tío. Con un montón de escudaco, chico. Venga. Te tengo. ¡Uf! ¡Qué burrada! ¡Vamos, mongolo! ¡Fuh! Aquí hay mucha peña, ¿eh? ¡Ojo! Venga, uno menos. Uf. Madre. Venga, chaval, que vienen más. A ese le tengo ahí. Ese se va a ir muriendo, no va a matar nadie. Venga, que queda poco. ¡Ayuda! ¡Ayudadme! En el orto. Me cago en... Ahí, en tolo. ¡Droga! ¡Bichos drogados! Una mofeta drogada, tío. ¿Estás contando? Está, ¿no? Madre mía, qué locura. Es hate. Confiaba en ti y pensaba que eras diferente. Pero él no me dejó. Siempre me perseguirá. Lo que me ha entristecido es tu pelo. Habrá que mirar a ver qué hay aquí arriba. Puede haber algún cómic, alguna cosa. Claro. Le he dado a la mesa y he tirado una dinamita sin querer. Hola. Hostia, que este es el gordo. ¡Está ahí mismo!
Todavía quedaba peña. Ahora voy, ahora voy. Ahora... Dios mío, ayuda, por favor. Ese imbécil está mierda ahí. ¿Seguro? Yo no veo a nadie. Va, gozo. Bicharraco. Bueno, ya sé que hay decenas. Vamos a examinar un poco la zona. A ver qué hay por aquí. ¿Esto es para coger? Sí, tío. Munición y todo. Perfecto. Venga, vamos a intentar subir por la torre. Vale, es por aquí. Perfecto, 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 muchachos. Aquí estás. Una nota. Vamos a leer. Nota de alguien enfermo. Rey, estoy estornudando como un juez. Hazme la guardia. La caída está tan cerca que no podemos perder nada de gozo. Hay meses de trabajo acumulado en un mismo lugar. Sé que lo cuidarás bien. Por la puerta del Edén, Prent. Por la puerta del Edén te van a dar. Qué cacho leche que hay hasta allá, ¿eh? Y más para arriba. Venga. ¿Ya estamos en el tejado? ¡Está por debajo! Bueno, bueno, bueno. A ver... Un helicóptero, tengo ganas de derribar uno, como hace Jesús. Bien. Bueno, pues... Esto ya está casi todo revisado. No he encontrado nada más. No hay gran cosa. Así que... Tiramos millas para otro lado. Lo que me queda por mirar era por aquí. Ya nos podemos ir. Un santuario. Vamos a reventar un santuario. ¡Hombre! 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 Vamos a coger un vehículo. Espera, a ver si por aquí había alguna cosa que me haya dejado. Pero me da que no, ¿eh? No. Tío, mira cómo se ha quedado. ¿Creías que podías llevarte al Marshall Burg sin consecuencias? Todo tiene consecuencias. Una sería la felicidad del Marshall. Puede que... Zombies de esos drogados. ¿Pero cuántos hay? Ya no. Bueno, ya como caen. A vender cosas. Guay, 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 guay. Vamos a coger un quad. O mirar a ver si podemos comprar algún vehículo chulo. Tendré bastante dinero.
este coche, el Cometa R, tío. Mola mucho. Comprado. A ver, logro desbloqueado. Taller completito. Me cago en 10, que me matan. Ya te vi, no te preocupes. Madre mía. Ahora tengo que sacarlo, ¿no? Ya no me acordaba. Mira cómo mola. Vale, venga, vamos para allá. Vamos a destruir el santuario, muchachos. Vamos a dar un poco por el culo. Hola. Joder, me ha dado tiempo a atropellarlo. Toma, trompo. Keep it clear. Clean. Keep it clean. Bueno. Como siempre me lanzo en vez de frenar. Eso ha sido animal. Y yo qué sé. Hola. Buah. Qué gustazo. Qué gustazo. Qué gustazo. Gracias. Y otro santuario menos. ¿Qué os parece, chicos? Mirad ahí abajo. De lujo, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Persecución sectaria. Lago Sacred Skies. Cabaña del director. Oh, tío. Voy a ir a la cabañita del director. A ver, ¿estos son de los malos? Están repartidos por todo ese peregrinaje que hacen. Y siempre hay santitos reunidos en corros para lamerle el culo a Joseph. ¿Quieres darles donde les duele? Reduce a polvo los demás santuarios. Paso sido dos. Vale, misión secundaria. Madre que os parió. Hala, venga, a drogar con todas las florecicas. Como las grecas. No han sido imaginaciones mías. Madre. No los veía. Tengo que dejar de ir tan a saco. Vamos hacia la cabaña del director. Venga. Venga, muchachos. Que queda poco. ¿Es esa, no?
Vale. No smoking. No me digas que no voy a poder entrar a ningún sitio. Están llamando por teléfono, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Y ya. Y ya. Eso ha sido todo. O sea que hemos venido hasta aquí. Para eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Una iglesia. Vamos a ver primero las misiones, a ver qué nos marca. Hola, oso pardo y mofeta. Las he vendido. Bueno, pues a cazar a esos pardos y mofetas, en cuanto lo vayamos viendo, habrá que darles un poco de candela, ¿no? La tuca. No se había coscado aquí el colega. Acaba de oír un puma. Más plantas, más plantas, más plantas. Uf, pensé que no llegaría, ¿eh? ¿Qué pasa, colegas? Así me gusta, así me gusta. Un santito menos. A correr. Mientras la prisión del condado siga en pie, tendremos alguna oportunidad. Pero si la secta consigue entrar, estamos jodidos. No me digas. Creías que habías ganado al llevarte al Marshall. ¿He oído a la tronca? ¿Tú fuiste quien liberó a esa gente de la prisión? He oído a la tronca. Vamos a reventar todos los santuarios, chicos. Uf, lo vi de milagro, ¿eh? Se transforman en cosas. Yo no sé si es porque voy drogado como un perro. ¿Qué hace esa? Están bombardeando por aquí al lado y estaba tan tranquila, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, que no. Qué mentira. Mira, chaval, anda con un lanzamisiles.
Venga, 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 venga. Un oso, colega, un oso. Necesito un oso. ¿Y eso que corre por ahí qué coño es? Mira, una mierdecilla. Ay, hija, pobrecilla. ¡Madre, madre! Ahí te tengo. Toma, calvo. Uf. Venga, ¿por dónde íbamos? Sí, por aquí. A 90 metros. Vaya liada. ¿Pero qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Así podemos ir mucho mejor. Si se ponen tontos. Oh yeah, nota. El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen sacerdotisa de este altar para oír la palabra de Joseph. Juntos regresaremos al jardín. Y ahora, claro, me muestra en el mapa un santuario más, ¿no? Referente a este comentario. Y aquí, aquí, tío. Llave de Throne of Mercury. Throne of Mercury. A ver. Ah, es una llave de aquí. Así que podré acceder a algo. Coge la puerta y vete. Rescue me from all my sins. Let me not be deceived by fools. Arise, shine, for your light has come. Pues muy bien. A ver, anota. Solo quería ser especial. Especial. Cuando Joseph llegó a mi vida, pensé que aquel día me habías hecho un verdadero regalo, señor. Que un hombre que habla contigo me sumara a vuestra conversación sagrada. Y así acepté el nombre que me diste, señor, por medio de Joseph Fate. Y soy una mujer nueva. Pero ahora me avergüenza decir que aunque lleve ese nombre, mi devoción al proyecto está contaminada por la duda. ¿Qué hago? Sé que tú siempre perdonas, señor, pero no sé si Joseph lo hará. O sea, que no estás muy segura de todo esto. Pero lo de las drogas sí, ¿verdad? Lo de las drogas sí. Chachi. Bueno, total. Tenemos esto. Tenemos la iglesia. Tenemos esta zona para entrar, tenemos la otra zona para entrar, tenemos. Espera. Nada. Fuera. Va. Poca cosa, ¿eh? Mira. Osito. Joder, con el oso, tío. Vamos. Casca, que necesito dos pieles más. Vale. Tengo que guardar tres pieles. Perfecto. Pues no sé si la llave sería para esto, ¿eh? De todas formas, me he dejado dinero. Venga, vamos a otro sitio. No, creo que no vamos a ir a otro sitio.
Y aquí hay un camión de la cosecha. Bueno. No vamos a ponernos ansiosos. Y vamos a esperar el siguiente gameplay. Que si no va a ser una hora de gameplay. Y esto va a ser bastante, bastante complejo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Espero que os esté gustando el juego. La verdad es que está bastante divertido. Mucho más divertido jugar entre dos por lo que he visto. Con Jesús la verdad es que me parto bastante el culo. A ver cuándo podemos grabar alguno más. Y sin más ni más, me despido, chicos. A seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales. Hasta luego.